La mala suerte de Peter Parker no es algo que le afecte en su vida amorosa, donde, por el contrario, su suerte es realmente buena. Desde sus inicios, Peter Parker ha sido ligado a varias mujeres, ya sea en su faceta como el fotógrafo del Bugle o como Spider-Man. Lo que es un hecho es que nació para rodearse de mujeres bellas. Acá te doy un conteo con las 10 novias del Trepamuros que se han robado el corazón de los lectores. No es la más guapa ni la más carismática, pero Ana María se ha vuelto una pieza fundamental para Peter Parker en la actualidad. Iniciando su relación con Peter durante la etapa de Superior Spider-Man, Ana es el gran amor de Otto Octavius, pero se ha convertido en una amiga incondicional para Peter Parker en su nueva etapa como empresario. Durante el primer anual de Ultimate Spider-Man, Michael Bendis nos regaló a la famosa pareja perfecta, Spider-Man junto a Kitty Pryde. La relación entre ambos no llegó a mucho por diversas causas, pero durante el tiempo de magia se vio un amor adolescente con el cual más de uno nos podríamos identificar. A pesar de nunca concretarse una verdadera relación entre ellos, Liz Allen es el primer interés amoroso de Peter Parker. En su etapa como estudiante, el introvertido Parker soñaba con la rubia, la cual llegó a declarársele en su último día de secundaria para después hacer su lucha sin tener éxito alguno. Tan mal le fue a esta rubia que terminó con Harry Osborn. Durante su etapa alejado de Mary Jane, Peter encontró un breve consuelo en Debra Whitman, una chica muy mona que portaba lentes, muy bien portada, que de a poco sospechaba de la identidad de Peter. Destinada al olvido desde un principio, las cosas con Debra no llegaron a mucho, dejando al descubierto la fijación de nuestro protagonista por las rubias. Desde su aparición nos han dejado ver su intensa conexión con Peter. No podían estar juntos sin tener algún roce físico casi del tipo sexual. Esto hizo pensar a más de uno que se podía concretar una relación entre ambos. Sin embargo, la idea se fue esfumando toda vez que el evento de Spider-Verse llegara a su fin y a Silk se le diera una serie en individual donde su línea argumental es bastante diferente a sus inicios. La mala suerte de Peter Parker no se compara con la de Betty Brant. La fiel secretaria de Jameson fue el amor adolescente de Peter Parker y le hizo ver lo difícil que sería mantener una relación estable siendo Spider-Man al mismo tiempo. Su relación era tan sosa que pasaron la mayor parte del tiempo peleando y lloriqueando. Dan Slott quiso renovar a Spider-Man en el amor y le dio una nueva musa. Carly Cooper se convirtió en una de las parejas más estables que ha tenido Peter Parker, y esto debido a que había muchas cosas afines entre ellos. Los artistas cada vez la fueron dibujando mejor y llegó el punto donde todos vimos en Carly Cooper un no sé qué sé yo, que era bastante interesante. ¿Quién puede olvidar aquel tatuaje arácnido? Cuando no te puedes decidir entre la pelirroja o la rubia, inclínate por la menina. Black Cat es la mejor definición de amor y odio. Junto a Felicia Hardy, Peter ha vivido los momentos más excitantes de su vida. Su choque de ideologías los ha unido de manera perfecta, y una vez que Felicia aceptara su identidad aburrida como fotógrafo, podrían haber hecho una pareja explosiva. Pero la mala suerte los persigue, y de ahí que este arroz no se coció. Gwendolyn Stacy representa el amor más puro, romántico y tierno de Spider-Man. John Romita se encargó de hacernos caer rendidos ante la tierna Gwen que amaba a Peter, tanto como él amaba a ella. La desgracia hizo que la leyenda de su muerte inmortalizara aquel amor, y nuevas escrituras nos sugieren que esta rubia no se fue al otro mundo muy contenta con Peter Parker. La pareja más famosa de Marvel ha pasado décadas enteras juntos. Mary Jane y Peter Parker llegaron al altar y se consolidaron como una de las parejas más representativas del mundo del cómic. La pelirroja es el gran amor de Spider-Man y es la única que ha logrado entender la difícil dualidad del personaje, y por alguna razón es increíblemente sexy. Tanto que nadie cree que pueda ser la pareja del humilde Peter Parker, de ahí que su funcionamiento sea perfecto y a pesar de su separación se siga tanteando su amor. Si a este listado le añadiéramos sus breves romances con Silver Sable, Sissy Ironwood y demás personajes de Marvel, podemos dar por oficial que Spider-Man es el amo del romance. Cuéntame cuál ha sido tu romance favorito de Spider-Man y a quién te gustaría tener actualmente en sus cómics. Suscríbete al canal, comparte el video con tus amigos y sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto. Nos vemos hasta el próximo video.